Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en un capítulo de Música en tiempos de la Corona, conducido por el compositor chileno Carlos Zamora. Hoy tenemos una ilustre visita, un referente en la música chilena, que lo personal debo decir, me lleva a mis mejores años como coralista, con obras maravillosas. Tenemos entonces al maestro Juan Pablo Izquierdo, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, maestro, por aceptar esta invitación y hablar con usted de cómo ha sido su vida en torno a la música. Así es que bienvenidos todos nuevamente, bienvenidos Carlos, y dejamos con ustedes entonces al maestro Juan Pablo Izquierdo. Muchas gracias, Francia Carolina. Como siempre, como bien tú decías, nos acompaña un ilustre, un referente, un hombre muy importante en la música chilena. Y queremos compartir hoy día con Juan Pablo Izquierdo. Hola, Juan Pablo, qué gusto de saludarte y muchas gracias por aceptar la invitación para conversar conmigo. Con mucho gusto, Carlos. Hay muchísima información sobre ti en la internet, en los libros. Yo he tratado de leer lo más posible, pero hay cosas que no he encontrado. Yo te quiero llevar algunos años atrás en la historia, en tu historia, y yo sé que estudiaste en el Colegio St. George, que iniciaste tu vida musical muy tempranamente, estudiando en el conservatorio, ya joven, a los 12 años, dice por ahí algunas cosas en internet de que escuchabas a Schoenberg. Pero yo te quiero preguntar acerca de tu encuentro con la música. Yo sé que eres el cuarto, si no me equivoco, de cinco hermanos. Desconozco si hay música, había música en tu casa, en tu infancia. ¿Cómo fue el encuentro, el primer encuentro con la música y qué te llevó luego a decidir dedicarte a la música? Bueno, el primer encuentro naturalmente fue en casa de mis padres. Había música. Había música, mi padre era un gran aficionado a la música y un hermano mayor mío, Lucho, más todavía. Entonces había siempre una intención ver grabaciones nuevas, discos que llegaban. O sea, viví siempre, desde que tengo recuerdo, en torno a la música. Sí. Escuchando y luego, bueno, haciendo música yo mismo, ¿no? Fuiste al conservatorio. ¿Y qué estudiaste en el conservatorio? Yo estudié, en el conservatorio estudié piano y teoría y armonía y muy pronto, bueno, fui desarrollando hacia otros lados, la verdad, y especialmente la composición musical. Y tengo un recuerdo muy, muy lindo, muy amplio del conservatorio. Y por otro lado, algunas cosas complicadas que habían una batalla entre lo que querían la música de Hindemith y lo que querían la música de Schoenberg. Yo estaba con Schoenberg. En fin, eso era una cosa bastante viva y revela de que había un interés y que se estaba escuchando y que habían partidarios de unos u otros, que eran más bien los dos polos, ¿no? Stravinsky y Schoenberg, que eran los dos polos que contrastantes, a pesar de que entre ellos seguramente no había ninguna dificultad de entenderse para nada, ¿no? Y desde luego se fue viendo en la última obra de Stravinsky, en las últimas épocas, donde se acercó tanto a la música no de Schoenberg propiamente, pero sí a la música dodecafónica, la música serial. Bueno, ese fue la vivencia y las batallas enormes en el conservatorio y como alumno y como amistades, una época muy muy fructífera, diría yo. Oye, Juan Pablo, nos hemos encontrado con algunas sorpresas de repente, de vez en cuando, con músicos que
que ya han hecho carreras internacionales y qué sé yo, pero en el minuto de decidir dedicarse a esto, ¿hubo algún conflicto familiar de aquellos de que los padres esperan otra cosa para uno y normalmente no es la música? ¿Tuviste ese conflicto? Mira, tuve un conflicto, no que les pareció mal de que yo me dedicara a la música, sino que les pareció peligroso. ¿Qué es lo que viene después, ya? Mi padre era un gran entusiasta de la música, naturalmente como aficionado, ¿no? O sea, respetaba mucho ese aspecto, pero claro, otra cosa era que un hijo se dedicara y de qué va a vivir y qué va a comer, y etcétera, tú, como tú habrás vivido también. Y ese, en ese aspecto hubo una comprensión y una gran ayuda de un hermano mayor mío, Luis Izquierdo Lucho, que él era un entusiasta de la música y de alguna manera él me apoyó mucho, era 7 u 8 años mayor que yo, lo cual sí me, para mí fue una, bueno, una dicha, ¿no? Porque resulta de que había otro también que tenía estos intereses. Y algunos amigos de mi padre, me acuerdo, que incluso habían algunos que eran músicos realmente, y se hablaba de Don Domingo, se decía Domingo, ya, Don Domingo. ¿Y qué hace Don Domingo? Y Don Domingo era que compuso esa música tan rara. Entonces era, bueno, pero en fin, era Don Domingo. Y así se fue desarrollando. Creo que tuve el apoyo, y desde luego el apoyo de estudiar. Empecé como alumno de piano, de un gran maestro que yo recuerdo con mucho gusto como un amigo también, porque me recuerdo que incluso me tocó, la primera vez que me tocó dirigir, él tocaba el piano y yo dirigía, Rudy Lehmann. Era un gran profesor de piano y que él comprendía esto y era un hombre de muy nervioso. Y me recuerdo mucho los nervios que tenía cuando yo estaba ahí con la batuta dirigiendo y él tenía que tocar. No me recuerdo algún concierto de Mozart, algo por el estilo. Y ahí empecé a comprender al maestro Rudy Lehmann en otro aspecto, ¿no? Porque ahí ya no era maestro-alumno, éramos colegas. Y tengo un recuerdo muy vivo de él, así como muchos amigos de esa época que me han acompañado durante toda la vida. Por ejemplo, tengo que mencionar antes que nada Juan Adolfo Allende. Juan Adolfo Allende era mayor que yo, es mayor que yo, y el compañero de uno de mis hermanos mayores en el Liceo Alemán. Y después pasó el tiempo y me convertí en alumno de Juan Adolfo Allende. Y fue una cosa extraordinaria, porque yo venía del mundo de Juan Orrego, que fue mi primer maestro en composición. Juan Orrego participaba, era otro mundo su inquietud musical como compositor. Era más bien, venía de la época neoclásica y eso era su mayor interés, Hindemith, Aaron Copland, etc. Y de ahí pasé a Juan Adolfo Allende, que era Schoenberg, Anton Webern, Olivier Messiaen, era otro mundo ya. Y para mí fue muy, muy extraordinario el contacto con Juan Allende, y lo admiró mucho y le debo muchísimo a él. Y creo que él fue un gran compositor.
un gran compositor y que se fue abriendo de a poco una carrera brillante en Europa. Él vivía en Hamburgo. En fin, fue uno de los grandes apoyos, Juan Allende. Oye, maestro, estuvimos con María Iris Radrigán hace un tiempo acá en este mismo programa y me contó una anécdota. Me dijo, me acordé ahora cuando decías que tu profesor Juan Allende estaba nervioso tocando el piano. Y me dijo que Carlos Botto también había tocado un continuo en alguna obra de Bach y tú habías estado dirigiendo también y Carlos Botto transpiraba de nervios. Sí, claro. Carlos Botto, incluso yo fui un tiempo alumno de Carlos Botto. Y bueno, y llegó el momento donde yo estaba dirigiendo y él estaba tocando solista y comprendí lo difícil que debe haber sido para él esta exposición pública, ¿no es cierto? Y creo que nos entendimos muy bien y creo que era un gran músico. Así que por ese lado, pero hubo que ayudar un poco porque los nervios lo hacían bastante difícil para él. Oye, ¿en qué minuto dejas el piano en términos de seguir una carrera de piano y dejas la composición? Porque tú tempranamente te toca, ¿verdad? Nos han mencionado acá y por lo que he leído yo también, te toca comenzar a dirigir y de repente sale de la carrera de director. Bueno, mira, yo siempre quise ser director o relacionado con la dirección de orquesta. O sea, para mí no fue una novedad el cambio, ¿no? Pero para muchos lo fue, porque resulta de que en Chile en ese momento, Carlos, para un joven ser director de orquesta era una cosa muy, muy extraña, ¿no? Éramos muy pocos. ¿Y dónde estudian? ¿Y qué hacen? ¿Y de qué van a vivir? Porque, claro, es una carrera que puede ser dolorosa, ¿no es cierto? Y bueno, yo en ese sentido tuve mucho apoyo en casa de mi padre. Mi padre era un músico nato, no era un músico profesional, pero sí apreciaba la música, especialmente una música, una sinfonía de Beethoven para él era una cosa de éxtasis, ¿no? Bueno, y un hermano mayor, 8 años mayor que yo, Luis, que apoyó esto de esta cosa rara de que Juan Pablo se quiere dedicar profesionalmente a la música, porque era una cosa difícil. ¿Cómo se hace? Germán Sergio, te estás repitiendo. Y yo paso el tiempo y voy a un concierto donde hay un señor que viene de afuera con un nombre muy extraño, Hermann Scherchen. Hermann Scherchen. Hermann Scherchen. Y voy a ese concierto y veo al maestro Scherchen que dirige ahí el arte de la fuga. Era un gran director y siempre quedó en mí una imagen de algo que era como para seguir. Era no solamente un gran músico práctico, sino que también era un gran intelectual de la música. Y como yo estaba en ese momento en la composición musical, de alguna manera me parecía una persona muy atractiva y de una línea muy atractiva a seguir. Por supuesto, algún día y pensando cómo se hará para acercarse a Hermann Scherchen, ¿no? Porque no es así nomás. Y pasa el tiempo como alumno del conservatorio
de composición y privadamente con Juan Allende Blin, a quien le debo muchísimo en este sentido, muchísimo, porque es un gran compositor y me ayudó mucho en ese sentido a tomar un contacto. Y pasó el tiempo y obtengo una beca para ir a Europa. Y cuando las cosas que no son casuales, ¿no? ¿Cuál es el primer concierto que voy? Lo dirige Hermann Scherchen. Y que me impresionó muchísimo este caballero. Era una cosa, era una imagen muy diferente de la que se tenía de cualquier músico, ¿no? Era una persona que estaba inmersa en la orquesta. Yo lo había visto a Hermann Scherchen dirigir en Chile, pero yo era muy joven, así que creo que no pude apreciar. Tengo un recuerdo muy especial, pero de apreciarlo no tenía todavía la preparación. Y bueno, y así pasa el tiempo y resulta de que yo llego en Europa y golpeo la puerta y le digo: maestro Scherchen, yo soy Juan Pablo Izquierdo, vengo de Chile. Y él me trató de ayudar ahí un poco. Y me dijo: ¿y qué es de Dominga? Dominga es Domingo Santa Cruz, ¿no? Porque él había estado en Chile y se había relacionado con Domingo Santa Cruz. ¿Y qué es de Dominga? Y yo le conté que, en fin, que lo había visto y que era iba a sus conciertos con mucho y que tenía una importancia muy grande don Domingo en el desarrollo de la música aquí en Chile, en el desarrollo de la orquesta sinfónica y las temporadas de los conciertos. Don Domingo era el hombre que introdujo la música contemporánea en Chile y en forma muy didáctica y en forma muy convincente. Entonces, ¿qué es de Dominga? Y bueno, don Domingo, claro, lo conozco muy bien. Y ahí empezó mi relación con el maestro Scherchen, porque algo le pareció interesante a Scherchen, yo no sé exactamente qué cosa, ¿no? Y me dijo: bueno, nos encontraremos algún día y yo quiero decirle de que usted me ha parecido bien, me ha parecido simpático. Y esto de simpático a mí me pareció muy raro. Yo quería ser director de orquesta, no simpático. Bueno, y así pasó el tiempo y llegó el momento donde yo fui alumno de Hermann Scherchen. Por 3 años. ¿No? ¿Perdón? Por 3 años. Sí. Primero en Gravesano, en Suiza, donde él tenía un estudio de grabaciones. No era un estudio cualquiera, era un estudio donde él había inventado algunas máquinas especiales para trabajar y que producir la estereofonía, ¿no? Y me acerqué a él, le dije: maestro, como decía anteriormente, yo vengo de Chile, que es de Dominga de nuevo, y quiero estudiar dirección de orquesta con usted. Y me dijo: mire, me miró y me dijo: mire, yo no enseño la dirección de orquesta.
pero vuelva mañana. Entonces, así fue volviendo mañana, mañana y mañana, hasta que llegó un momento donde él probó exactamente, porque yo no me daba cuenta qué pasaba, pero la verdad es que él estaba probando. Por ejemplo, de repente silbaba una nota y pasaba un rato, me decía, ¿qué sonido es ese? ¿Qué nota? ¿Qué nota es? Y yo no tenía problema en eso, ¿no? Y él miraba y un día me dijo, después de varias reuniones de esta naturaleza, me dice, muy bien, yo me voy. Él estaba en Suiza y seguía, vivía en Suiza en ese momento. Ha sido un gusto conocerlo. algún día nos encontraremos. Hasta luego. Y bueno, para mí fue por un lado una conmoción haberlo conocido, haberlo visto trabajar, porque estaba haciendo grabaciones él. Haberlo visto trabajar y sobre todo lo que me impresionó muchísimo y que siempre me impresionó en el maestro Shergen es que él tenía un contacto con la música muy estrecho y había músicas que para él eran muy importantes y que para mí también yo lo sentía muy importante ya personalmente y desde luego la figura de Arnold Schoenberg. El maestro Shergen era un gran director de la música de Schoenberg y naturalmente había conocido a Schoenberg en su época y era un gran proselitista, diría yo, de la música de Schoenberg. Él seguía por distintas orquestas y tocaba Schoenberg, no solo Schoenberg, sino que la escuela de Schoenberg con Webern y Alban Berg, y él los tenía en el mismo paquete, digamos. Y con esto para mí el interés de trabajar con maestro Schoenberg era cada vez mayor. Y bien, y llegó un día en que fue un poco cortante. Me dijo, bueno, usted está aquí, sí. Bueno, yo ha sido un gusto conocerlo o algo así, me dijo, ¿no? Y hasta luego. Y yo quedé en el aire colgado de dónde, hasta luego. Y me dijo además, creo que me ha parecido muy simpático, que le vaya muy bien, me dijo. Y así fue de a poco, yo me quedé con la idea de que era eso lo que yo quería. Yo era alumno en ese momento en Europa, en el conservatorio de Hamburgo, pero lo que yo quería era trabajar con el maestro Schoenberg desde antes. Y en eso le debo mucho, de nuevo, a Juan Allende Blin, mucho a Juan Allende Blin, porque resulta que a través de Juan Allende yo conocí la música, la tendencia de la música dodecafónica, ¿no es cierto? Y que Schoenberg era uno de los grandes promotores, que había trabajado junto con Schoenberg, con Anton Webern, así que venía. Y a mí me interesaba mucho. Y me dijo, bueno, me dijo, hasta luego, ya un gusto haberlo conocido, escríbame y dígale que usted es mi alumno. Yo me quedé paralizado. Bueno, qué maravilla, y eso soy su alumno. Bueno, así trabajaba el maestro Schoenberg. Miraba. Oye, Pablo, sí. Luego de la experiencia en Europa, tú vuelves a Chile, bastante joven, te involucras con la Universidad Católica y de repente un concurso de dirección de orquesta que ganas en Estados Unidos y te conviertes en asistente de Leonard Bernstein. Sí, mira, ahí en realidad ocurre más tiempo entre estas cosas, ¿ya? Yo,
llegué a ser alumno del maestro Sergen y tuve 3 años trabajando intensamente con él en Gravesano, Suiza. Él tenía su residencia en Suiza en ese momento. Y se da el conocimiento del maestro Sergen y su manera de enseñar y su tendencia como músico, porque yo iba a los conciertos que él dirigía y de ahí estaba en todos los ensayos, su tendencia como músico y la música de Schoenberg y todo esto para mí era una cosa realmente muy, muy importante que yo quería seguir para siempre. Bueno, pasó el tiempo y conseguí una beca y pude formar parte del equipo del maestro Sergen. El maestro Sergen, porque el maestro Sergen se rodeaba de ciertas personas y que él consideraba que era su equipo. Y trabajaba con ellos, donde había un técnico de sonido, donde había promotores, etc. Era un equipo. Yo entré en ese equipo, no como igual, sino que como estudiante. Y estuve con él estudiando día y noche, y no exagero, día y noche, porque el maestro Sergen pedía lo que aparentemente era imposible. Lo pedía y uno lo daba. Además que, ¿sabes cosas, Carlos? Uno sabía que o lo hacía o él no tenía ningún problema de decir, bueno, hasta luego, ha sido un gusto conocerlo. No había ningún problema, era todo o nada. Bueno, seguí viéndolo hasta que me transformé, como decía, un tiempo después, pude conseguir una beca y me transformé en alumno del maestro Hermann Sergen. Para mí eso ya era una cosa que jamás me hubiera imaginado que podría ocurrir. Y ocurrió. Y entré como parte del equipo, donde éramos 2 alumnos y había que ir a los ensayos, había que hacer viajes, cosas. Era una manera muy irregular que él tenía y donde pedía todo, todo o nada. Uno llegaba a una clase, por ejemplo, me recuerdo una de las primeras clases que llegué y me paré frente a él y me dijo, ¿qué está estudiando? Estoy estudiando, él me había dicho, o sea, una pregunta que no tenía mucho sentido. Él me había dicho, estudie la primera suite de Bach. Y entonces yo dije, la primera suite de Bach. Entonces me dijo, muy bien, diríjala de memoria. Y había que dirigirla de memoria, porque la verdad es que uno sabía que era todo o nada. Y empecé a dirigir, él estaba mirando, no había ningún sonido, el sonido estaba dentro de la mente, de la cabeza, de él y de la uno. O sea, él se daba cuenta perfectamente hasta qué punto yo estaba metido en la obra. No era que estaba haciendo una gesticulación, ¿no es cierto? Y así empezaron las clases y así empezó de a poco el repertorio con el maestro Sergen. Y estoy muy agradecido de eso, porque ese mismo rigor era un rigor, nunca fue un rigor cruel. No fue a Carlos, sí, fue una cosa de que era todo o nada. No hay cuestión, no se puede preguntar, no se puede ver otra posibilidad. Entonces uno daba todo o nada. Y así fue pasando por distintas obras del repertorio, Bach, Beethoven, etc.
Y pasó el tiempo. Y volviste a Chile. Y llegué a clase y me dijo, se terminó. Vuelva a Chile y dígale a Dominga, a Santa Cruz, de que usted es un director de orquesta. Y yo llegué a Chile y claro, yo dije, yo quiero dirigir. Y lo natural era la orquesta sinfónica. Y bien, me dijeron, bueno, pero ¿qué antecedentes tiene? Bueno, yo he sido alumno del maestro Sergen, cosa que era muy importante porque Sergen había tenido alumnos muy, muy ilustres, la verdad. Entre otros, Igor Markevich, que en esa época había pasado por Chile, ¿no? Otra generación, por supuesto, pero entonces, formar parte del grupo, aunque sea solamente de palabra, vaya y toque, era una cosa ya muy importante y que producía mucha inquietud en algunas personas y querían saber hasta qué punto es esto. Entonces llegó el momento donde me dijeron, muy bien, va a dirigir la orquesta sinfónica en un ensayo. Bueno, me paré frente a la orquesta sinfónica, dirigí unos pocos compases de la primera sinfonía Beethoven, me dijeron, suficiente, va a dirigir un concierto. Para mí fue una cosa extraordinaria, ¿no? Yo nunca había dirigido un concierto. Y fue una cosa extraordinaria. Se formó un programa donde estaba incluida en la primera sinfonía de Beethoven. Y también muy interesante, me interesó mucho porque el maestro Sergen siempre ponía obras nuevas en su programa. Era un gran promotor de la música contemporánea. Bueno, yo puse el canto de amor y la muerte de maestro Carlos Botto, de quien yo había sido durante un tiempo alumno incluso. Y estaba el programa con la sinfonía de Beethoven, el canto del amor y la muerte de Carlos Botto, y había que terminar con alguien, algo grandioso, entonces los preludios de Franz Liszt. Y ese fue mi primer concierto. Y te diré, Carlos, que hasta el momento, antes de encontrarme con la orquesta por primera vez y bajar la batuta, yo estaba convencido, tenía la absoluta certeza que iba a sonar exactamente lo que yo estaba escuchando en mi mente. Pero no lo había comprobado nunca. Nunca había estado delante de una orquesta como en mi categoría de director. Y no digo que fue una sorpresa, pero fue una respuesta a 3 años de profundo trabajo, donde yo bajo la batuta y suena bien la primera sinfonía de Beethoven con la orquesta sinfónica. Y así se produjo mi primer concierto acá en Chile. Mira, oye, chuta, no sé qué decirte, todo este anecdotario y esta... ¿cómo se llama? Avalancha de datos que me has dado. Vamos a interrumpir un poquitito para ir a la música. Justamente lo has mencionado varias veces a Juan Allende Blin y vamos a escuchar un pequeño extracto de La caída de la casa de Usher, una ópera inconclusa de Debussy sobre el texto basada en un cuento de Edgar Allan Poe. Dije yo, es una pieza no terminada de Debussy que
rescató, reconstruyó y editó justamente Juan Allende Blin, y hay una versión maravillosa con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, con Patricia Cifuentes, Patricio Sabaté, Javier Arrey y Matías Moncada, bajo tu batuta. Vamos a escuchar, como dije, un pequeño fragmento. Thank you.
mais en ce lieu place un merveilleux dragon avec une langue de feu devant un palais d'or dont le plancher était d'argent. Et sur le mur était suspendu un bouclier d'airain brillant. Alors, Eric leva sa massue et frappa sur la tête du dragon qui tomba devant lui et rendit son souffle empesté avec une épouvantable La caída de la casa de Usher, una partitura no terminada de Claude Debussy, reconstruida y editada por el compositor chileno y premio nacional Juan Allende Blin, bajo la batuta de nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Izquierdo. Hemos recorrido todo, Juan Pablo, el anecdotario de tu relación con Germán Scherchen, y yo te preguntaba luego cómo había sido tu relación ya en Estados Unidos con la Sinfónica de Nueva York, con Leonard Bernstein. Bueno, pasan varios años. Yo, mi concierto con la Sinfónica fue exitoso. Y siguieron otros conciertos, otros programas. Y tuve unos 3 años dirigiendo. Creo que dirigí en todas las esquinas de Santiago, porque la orquesta iba en la época de verano, habían los conciertos al aire libre. Y yo aprovechaba cualquiera aún de esas oportunidades y dirigí. Así fue muy importante para mí. Y estoy muy agradecido de la Orquesta Sinfónica, porque se paraba frente a la orquesta un joven de que no lo conocían, no había estado en el equipo de ellos, y sonaba, la orquesta sonaba. Entonces, de alguna manera, me recuerdo, habían músicos de la orquesta de que se acercaron, me ayudaron, y, en fin, recuerdo entre muchos muy buenos amigos que fueron, hice pronto en la Orquesta Sinfónica, y fue el primer concierto con público en el teatro Astor. ¿Perdón? ¿Teatro Astor? No. No. Fue en el teatro, uno de estos teatros en Ñuñoa.
fue ahí el primer concierto y tuvo éxito. Y entonces, y ahí muy pronto me incorporaron en la temporada oficial de la orquesta que se llevaba a efecto en el Teatro Astor. Y ahí estuve varios años dirigiendo prácticamente en todas las temporadas, uno o dos programas, y para mí fue una experiencia muy, muy valiosa esa, puesto que, como te mencionado, yo conocía todo el trabajo de la orquesta, de cómo funcionaba toda esta mecánica, esta transmisión de la música hacia la orquesta, pero otra cosa era con la orquesta misma. Entonces eso para mí fue un periodo muy que recuerdo con mucho gusto. Y con mucho susto las primeras veces, por Dios santo, estar parado frente a la Orquesta Sinfónica de Chile, y uno se sentía, pero diminuto, ¿no? Y si había que dirigir la primera sinfonía de Beethoven, además, más diminuto se sentía, pero fue exitoso, fui aprobado, y ahí empezó mi carrera como director de orquesta, con nuevas invitaciones y nuevos programas. Partiste a Nueva York. Y Llegó te un fuiste a Nueva York. momento, después de varios años en esto, dando en el Teatro Astor, y llega a mi casa un mensaje, una carta, anunciando que hay un concurso en Nueva York para jóvenes directores de orquesta. A mí me pareció que me estaban mandando la carta a mí, lo cual no tenía ninguna realidad, por supuesto, porque no me conocían. Y de alguna manera logré incorporarme en ese grupo para poder hacer un concierto. Y la forma en que para hacer un concierto era pasar un concurso de directores, que era un concurso abierto de directores jóvenes hasta los 25 años, que era mundial, ¿no es cierto? Y había de todas partes del mundo, con una orquesta especialmente contratada para esto, y entonces empezaba la audición de uno por uno, todos estos jóvenes directores. Bueno, siendo la historia corta, por supuesto era una cosa muy intensa, muy densa. Bueno, y gané el concurso, lo que significó un premio bastante importante y sobre todo, bueno, haber ganado un concurso y ser llamado a participar como asistente de Leonard Bernstein, que era el director de la Filarmónica en ese momento. Claro, era una cosa bastante que no ocurre todos los días. Y partí a Nueva York con mi maleta de director asistente de la Filarmónica de Nueva York. Nada menos. Sí, fue un... Mira, Carlos, yo no te digo que pararme ahí fue una cosa que me diera nervio o no. Estábamos entrenados de tal manera con Sergio de que eso no existía, había que llegar y tocar la música. Y así fue. Y pasó el tiempo, unos pocos meses, y llegó mi concierto con la Filarmónica de Nueva York, en la cual incluía la primera sinfonía de Beethoven. Fue muy bien recibido, y yo diría que ahí
terminó mi contratación con la Filarmónica de Nueva York, pues era un periodo de un año, ¿no? Y comenzó mi carrera de director de orquesta. Volví a Chile y de nuevo la Orquesta Sinfónica. ¿A quién le debo mucho a la Orquesta Sinfónica? El maestro Arrau en Nueva York. El maestro Arrau en Nueva York. La Orquesta Sinfónica, y pararme nuevamente frente a la Orquesta Sinfónica y dirigir la primera sinfonía de Beethoven, etc. Fue una experiencia tremenda. Fue muy exitoso y pasó el tiempo y me contrataron como director asistente y llega un momento donde el maestro Claudio Arrau viene a tocar con la orquesta y yo estoy asignado a acompañarlo con la orquesta. Fue una experiencia tremenda, es poco. Era, ¿sabes tú? Pararse y dirigir a Beethoven, que era uno de los conciertos de piano de Beethoven, con el maestro Rau tocando el piano y dirigirlo, era una experiencia absolutamente nueva para mí. Porque yo podía dirigir la orquesta, pero dirigir la orquesta y conducir al maestro Claudio Rau era una experiencia extraordinaria. Ahora yo lo pensaba así, pero llegó el momento y era como si lo hubiera hecho todos los días. La recepción del maestro Rau y la comunicación con el maestro Rau era tan espontánea que fue como si hubiéramos estado mucho tiempo dando conciertos. Y así empezó mi carrera internacional, porque claro, porque de ahí me contrataron en Buenos Aires, de Buenos Aires, la Orquesta Sinfónica Nacional de Buenos Aires, a otros países, y así comenzó mi carrera internacional. Oye, Juan Pablo, bueno, ya estamos, pasamos por Schergen, por Bernstein y tu encuentro con Claudio Arrau. Como bien decías tú, estás instalado ya como un director que está haciendo carrera no solo nacional, sino que internacional. Y bueno, esto te lleva a un montón de cosas, entre otras, pasan ya un montón de años, montonera de años, y es cuando yo te conocí, te vi, ni siquiera te conocí, te vi. ¿Tú estabas en la Sinfónica entonces? Déjame terminar la anécdota. Yo te vi cuando leíste el discurso en el funeral de Claudio Arrau en Chillán. Yo estaba en el coro, cantando en Lacrimosa del Requiem de Mozart, bajo la batuta de Wilfried Junge. Y claro, era entre el discurso tuyo, el funeral de Claudio Arrau y el Requiem de Mozart. La verdad es que no canté nada porque no me salía la voz, estaba ahí, qué sé yo. Y ahí yo te vi por primera vez en mi vida. Y luego, alguna vez estudiando yo con Gustavo Becerra en Santiago, Gustavo se encontró con Trinidad, pues, tu esposa. Y mi Juan Pablo me dice, mira ella, qué sé yo, es la esposa del maestro de Juan Pablo Izquierdo, y yo le digo a Becerra, oye, consígueme el teléfono, porque yo quiero ser director. Y me consiguió tu teléfono, yo te llamé, y me dijiste lo mismo que te dijo Schergen a ti. ¡Oh, qué bueno que quieras ser director, que le vaya bien! Pero yo no tuve la, ¿cómo se llama?, el entusiasmo como para insistir, entusiasmo que sí tuviste tú, así que finalmente mi camino fue por la composición y no por la dirección de orquesta. Y bueno, posteriormente ya contaré un rato más la relación que hemos tenido tú y yo como compositor y tú como director. Pero quiero llevarte a un tema en particular,
que yo también te he conocido en ese ámbito, y Francia, que nos acompaña también, que es como cantantes de coro. Yo he cantado muchas veces bajo tu batuta, en épocas que yo integraba los coros de Víctor Alarcón, hicimos varios Mesías de Händel y no sé qué otras cosas raras por ahí. Y yo quiero preguntarte, porque si hay algo que no encontré en tu carrera es que tú hayas sido cantante de coro, o que tengas alguna relación especial con los coros, o que hayas sido director de coro. Sin embargo, lo hemos comentado mucho en este espacio con otros directores de orquesta y otros músicos, muchos de ellos también cantantes de coro y directores corales. Hay una relación del director de orquesta no siempre feliz con el coro. Y esa relación no feliz es porque el director de orquesta normalmente no está entrenado como director de coro, donde el lenguaje es otro. Sin embargo, decías tú como que Cherchen los había preparado para cualquier cosa. La relación que he tenido yo como cantante de coro es bastante directa y quiero compartir, antes de seguir con este hilo del tema de los coros, quiero compartir un pequeño extracto donde yo elegí algunos pedacitos tuyos dirigiendo ensayos y algún concierto de La Pasión según San Juan, del Requiem alemán de Brahms, La Pasión según San Juan de Bach, decía yo, el Requiem alemán de Brahms y el Requiem de Mozart, para que continuemos hablando de los coros. Dame unos minutos. Según San Juan de Bach, un ensayo del Requiem alemán de Brahms y también un pequeño extracto del Requiem de Mozart bajo la batuta de nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Izquierdo. Y justamente le había preguntado yo a Juan Pablo acerca de su relación con el mundo de los coros y desde mi personal punto de vista como cantante de coro, la certeza y la seguridad
que al menos, como decía yo, desde mi punto de vista, Juan Pablo como director le da a los coros. Cuéntame un poquito tu relación con el mundo de la música coral, por supuesto, en el ámbito de las grandes obras sinfónicas. Bueno, mira, te digo que la relación con el canto era una relación desde el primer día de las clases con el maestro Sergio. Porque uno llegaba ahí en silencio, las clases se llevaban efecto en un estudio de grabación que él tenía, y tú ibas dirigiendo y el maestro te podía decir: pare, cante el acorde. Entonces, o en otra ocasión, uno iba a dirigir, por ejemplo, los preludios de Liszt, y no, hoy día no vamos a dirigir, cántelo. Había que cantarlo de memoria, por supuesto. Cántelo, no se pueden cantar todas las voces, pero cantar las voces principales. Cántelo. Y él miraba y escuchaba. Escuchaba lo que uno tenía en la mente como orquesta. Porque es muy difícil de explicar, porque resulta que él no estaba escuchando mi voz. Yo no, primero que yo no tengo buena voz, ¿no? Pero había que tocar afinado, etcétera, había que hacerlo eso. Pero él veía a través de eso, veía otra cosa, mucho más allá todavía. Y eso es algo que aprendí desde el comienzo con el maestro Sergio. El canto. El canto, repito, no se trata de cantar con buena voz. No, había que cantar afinado, sí. Afinado. Era muy, muy, muy corriente que él decía: pare, no siga. Cante el acorde. Y tenía que estar afinado el acorde de la orquesta. Entonces había que estar. Y eso podía ocurrir en cualquier momento. Entonces, la relación con el canto es una relación que yo aprendí desde muy temprano con el maestro Sergen. El maestro Sergen dirigía como si estuviera cantando la orquesta. Era una cosa muy, muy, muy especial que se transmitía. Naturalmente no había ningún, no es que él estuviera cantándole a los músicos, no. Había el canto, el movimiento, la técnica de dirigir estaba directamente relacionada con el canto. Y después yo no me he dado cuenta al comienzo, pero después me vino a hacer mucho, me vine a comprender mucho porque decía: pare, cante el acorde. O sea, él estaba viendo eso, había una relación que estaba no a través de un instrumento, que era lo que había. Por ejemplo, yo había estado en un curso también en Viena, donde se había que tocar en el piano estas obras, y es la forma más tradicional. Pero Sergio no quería nada de eso. Quería que el sonido estuviera incorporado en lo más profundo de uno. Que no había nada mecánico, porque uno puede tocar bueno, si uno es un gran pianista, no va a tocar nunca mecánico, ¿no es cierto? Pero con el canto no se puede. Y él insistía siempre: pare, cántelo. Y para cántelo significaba no solo cantar la voz conducente, sino que es poder parar y que uno dijera: bueno, ¿cuál están haciendo las otras voces de la orquesta? Eso fue una gran enseñanza con el maestro Sergio. Te cambio de tema radicalmente y te voy a llevar al mundo de los compositores chilenos. Yo tengo la suerte de que tú has dirigido al menos una o dos músicas mías
con la Orquesta de Cámara de Chile, una pieza para flauta y mi concierto para corno, si no me equivoco. Pero tú tienes una relación desde siempre, lo comentábamos al principio, con Carlos Botto, con Juan Allende Green. Alguna vez que nos encontramos en Santiago antes de yo venirme, me comentaste que estabas tú tratando de rescatar varias obras de lo que fue en su minuto el grupo Tonus y todo este grupo de compositores en la época, en aquella época vanguardistas, entre ellos Fernando García, Miguel Aguilar, qué sé yo. Cuéntame un poquitito tu relación con la música de los compositores chilenos. Mira, volviendo al maestro, o sea, la enseñanza que yo tuve de dirección, el maestro Schergen insistía y era su cosa. Él viajaba por el mundo tocando estas músicas. Él estuvo aquí en Chile anteriormente, antes de mi época. Y dirigió obras de Juan Orrego Salas, por ejemplo. León Sidlowski. De Juan Orrego Salas. Y Dominga, también dirigía música de Dominga, Don Domingo Santa Cruz. Yo tenía ese repertorio en mí. Y otros que no conoció el maestro Sergin, quizás, como por ejemplo mi gran amigo León Sidlowski. Y por supuesto, quien fue mi maestro de contrapunto, Juan Allende Blin. Yo dirigía, y había como. Sergin transmitía como un imperativo de que uno hacía un programa. Bien, yo voy a dirigir tal programa y voy a tocar la Sinfonía Heroica, por ejemplo, pero siempre tenía que haber algo de esta naturaleza. Para él era una, no una obligación, sino que era un requerimiento anímico para de relacionarse con los compositores del lugar. Y así me tocó, afortunadamente, dirigir los festivales de música chilena y tomar contacto con todos estos compositores, Carlos Botto, León Sidlowski, Juan Allende, Juan Orrego Salas, Alfonso Letelier, etcétera, y Dominga también. Me acuerdo que a propósito de Don Domingo, yo puse una obra de él en el programa. Y a él le pareció, no sé qué le pareció, pero estaba esta obra, y entonces él me llamó a su casa y me dijo: usted va a poner tal obra, no me recuerdo exactamente, el preludio dramático sería, no sé, una de esas obras de Don Domingo. Y no me dijo, diríjala frente a él, pero sí me empezó a averiguar qué es lo que sabía yo de la obra y sobre todo por qué había yo programado esa obra. Él estaba interesado en eso. Y así ocurrió con Juan Allende Blin, que fue mi maestro contrapunto, por lo demás, mientras yo estaba en mis inicios, fue mi maestro contrapunto y a quien le debo cualquier cantidad de gracias, ¿no? Bueno, Juan Allende Blin, León Sidlowski, un amigo muy próximo, y entonces yo tomé eso mismo, esa misma dirección que había tenido el maestro Sergen de en los programas de poner obras del repertorio, Beethoven, Wagner, lo que fuera, y alguna obra de compositor nacional. Y eso era como un requerimiento. Sergen sentía que si venía aquí, a Santiago, él tenía que de alguna manera dejar algo especial
de ayuda a lo que está ocurriendo en la ciudad misma. Era un imperativo para Sergen eso. Y claro, y así él fue el gran intérprete de Arnold Schoenberg, de Alban Berg, en otra realidad, no en Santiago, ¿no? Recuerdo bien eso y le agradezco eso al maestro Sergio. Y había que darle en el programa de ensayo, destinarle tanto tiempo como fuera necesario a la obra de quizás ese joven compositor que por primera vez escucha una obra, invitarlo a los ensayos, preguntarle y saber, tomar esa conexión. No simplemente vamos a tocarte la obra, no. Había algo más que eso. Pues cuando tú tocaste, dirigiste estas cosas mías, yo me acuerdo que tú me invitaste, pero yo soy de esos compositores que no les gusta ir a los ensayos, entonces no fui. Oye, bueno, yo justamente somos de una generación claramente distinta y te quiero preguntar en la misma lógica de los compositores chilenos, ¿tienes alguna relación? Hoy en día no creo, estás más alejado de la batuta, pero hasta antes de la pandemia, donde todavía estabas muy activo, ¿con compositores más jóvenes? Bueno, sí, yo dirigí aquí en Chile varias veces los festivales de música chilena, donde eran todas obras de compositores jóvenes, y lo tomaba como algo muy, muy, muy en serio, digamos, es una obligación. Y así pasaron muchos los compositores, estaba mencionando Shidlovsky. Juan Pablo, pero actualmente. Pero los más jóvenes, los más. Y yo diría que eso fue una condición que mantuve en el tiempo. Siempre cuando yo llegaba a una orquesta nueva, trataba de introducir alguna de estas obras. Pero desde la pandemia se cortó el contacto. Bueno, ahora último no se cortó todo, digamos, pero ya llegarán mejor en momento, ¿no es cierto? Oye, maestro, yo quiero llevarte a una sección que es la única sección fija que tenemos en nuestras entrevistas. No se salva nadie, ni por género, ni por generación, ni por amistad o lo que fuera. Es un ciclo de 8 preguntas que yo tengo aquí, preguntas pivote, y vamos a ver cómo nos va. Te tiro la primera pregunta. ¿Tú tienes, Juan Pablo, una palabra favorita? Escuchar. Esa no había salido nunca. Está bueno. Que sirve en todos los ámbitos de la vida, hay que decirlo. Sí. Y al revés, una palabra que no te guste para nada, un concepto que no te guste nada. Bueno, puedo usar una frase, si no una palabra. Pasar gato por liebre. Eso no lo puedo ver. No lo puedo ver, y sobre todo en un director de orquesta que va y que está pasando gato por liebre en el conocimiento de la música o la obra misma que se presenta, que en realidad no es ni gato ni liebre. Me decía, un paréntesis aquí, me decía Guillermo Rifo, que tocó muchas veces bajo tu batuta y también creo que bajo Stravinsky, que si no me equivoco tocó bajo Sergen, también era muy jovencito Guillermo. Pero tocó, me decía, mira, ahí los músicos de orquesta probamos a los directores. Nos equivocamos a propósito para ver si se están dando cuenta de lo que está sonando. Sí, sí, eso es algo, pero eso no le dicen a uno, por supuesto. Claro, para ver si se sabe o no se sabe la música. Respecto de la ópera, de la profesión. Así es. Oye, Juan Pablo, dentro de todo el repertorio que tú conoces desde tu infancia, como decía yo al principio, escuchabas a Schoenberg desde los 12 años.
¿Tienes alguna obra musical favorita tú? Sí, la próxima, la que está en el próximo concierto, en general, sí, pero la verdad es que no, no, alguna obra La de la fuga, por ejemplo. favorita así de... A ver, estoy pensando, por ejemplo, dirigir una heroica. Es la primera vez que yo dirigí la Sinfonía Heroica. ¿Para qué te digo? Yo era muy joven, estaba aterrado, porque para un director joven dirigir la Sinfonía Heroica ya es como el sumum. Pero pasa el tiempo, me fue bien. Y pasa el tiempo y ya podía yo programar. De acuerdo a mi necesidad, a mi gusto. Y recuerdo con mucho, mucho agrado y verdaderamente éxtasis y de agradecimiento la primera vez que dirigí el Arte de la Fuga de Juan Sebastián Bach. Para mí eso ha sido una experiencia tremenda y que me va a durar para siempre. Y cada vez que puedo, pongo el Arte de la Fuga de Juan Sebastián Bach. En una grabación tuya, que hay una grabación en internet. Sí, 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 sí. tiene que haber más de una quizás, porque en otras ocasiones también. El Arte de la Fuga, diría yo que es como concentrado el arte de lo que es la música. Ya no es solamente esa obra de gran compositor, ¿no? De Juan Sebastián Bach. Es como entrar en la música misma, sin fioritura, sin nada. Aquí está la música misma, no puedo decir descarnada, porque es lo más carnoso que hay, ¿no? Pero en sí misma. El Arte de la Fuga. Y yo estoy muy agradecido aquí en Chile de haber tenido la oportunidad de, en numerosas ocasiones, haber dirigido el Arte de la Fuga en distintas versiones. Yo hice mi propia versión del Arte de la Fuga, porque como tú sabes, el Arte de la Fuga no indica qué instrumentos son, sino que pone solamente la música, ¿no? Y eso es un gran desafío. ¿Sabes, Carlos? Dirigir el Arte de la Fuga es un gran desafío porque toda esa complejidad sonora, con esa limpieza y pasarla a un público, porque no es fácil escuchar el Arte de la Fuga. Hay que estar muy concentrado. Y dirigirlo hay que estar aún más concentrado. Oye, Juan Pablo, a la pregunta opuesta, de todo lo que te ha tocado escuchar o todo lo que te ha tocado dirigir, ¿hay alguna obra que digas, no, esto no lo quiero escuchar nunca más? Yo no lo quiero más. Sí. Muchas. Desgraciadamente, muchas, muchas que yo, y que uno se pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? No. Ay, prefiero no nombrarlas porque son muchas. Ojalá que la mía no esté en esa lista. Para nada. Para nada. Y en ese sentido yo creo que como director, bueno, es de una buena pregunta, la verdad, porque como director a veces uno se ve, bueno, tengo que dirigir esta obra que no me gusta, está mal escrita y un compositor que anda en otra. Pero
hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Así y así es. Ocurre. No, no, por suerte no ocurre siempre, ¿no? Oye, Juan Pablo, ¿qué te entusiasma? ¿Perdón? ¿Qué te entusiasma? ¿Qué te entusiasma? Mira, antes de que comience la música, que está la música. El alzar. Sabes, tú lo sabes como instrumentista. Llega el momento donde antes de que empiece, ahí está. Ese acto, no sé si acto es la palabra, esa transición del pensamiento a la acción misma musical, yo lo encuentro extraordinario. Y daría varias vidas con tal de poder seguir haciendo eso. Yo no tengo una carrera, no hice una carrera de director, por supuesto, pero de vez en cuando he dirigido y dirijo orquestas o coros y qué sé yo. Y es realmente mágico el momento de que y la cosa empieza a ser realmente mágico, sí. Es un momento muy especial, porque es un momento de silencio absoluto, si se puede concebir el silencio absoluto, ¿no? Y que del silencio surge Sinfonía Heroica o lo que... La noche transfigurada. La noche transfigurada, me dice Trinidad, la noche transfigurada, qué maravilla. Bueno, Schoenberg. Juan Pablo, la pregunta opuesta, ¿qué te deprime? ¿Qué me deprime? ¿Qué obra me deprime? No, en general. Mira. Ver, sabes tú, tener constancia a veces de una mediocridad impositiva. Porque, en fin, hay personas que funcionan en un ámbito y otras que funcionan en otro ámbito, pero la falsedad del ámbito me deprime profundamente. Pero en fin, a veces hay que vivir con eso y superarlo. Cosas de todos los días, ¿verdad? La siguiente pregunta, siempre algunos me dicen, no hagas esa pregunta porque incomoda. Y en realidad yo la tengo que hacer porque se la hacemos a todo el mundo y a ver. Si quieres, no la respondes. Pero hay un ámbito de la vida cotidiana de uno, de la vida particular, de la vida personal, donde uno de repente se sale de las casillas y tiene un garabato favorito. ¿Tienes tú un garabato favorito? Sí, pero no lo puedo decir, Pedro. Tengo varios, tengo alguna frase bastante compleja, Beto, pero no me atrevo a decirlo eso, que va a ver qué van a decirlo los oyentes ya. Te la voy a dejar pasar, esa no la he perdonado, pero te la voy a dejar pasar. Juan Pablo, tú me comentabas al principio, y sabíamos por supuesto, pasaste por la composición, también el estudio del piano, que son... carreras musicales, por supuesto, pero no necesariamente relacionadas con la dirección de orquesta. Yo te quiero preguntar, si tuvieses que nacer de nuevo, si tuvieses otra vida paralela, o que el día durara 50 horas y tuvieras tiempo para dedicarte de manera profesional a otra cosa que no sea la dirección, ¿qué te gustaría o qué te hubiese gustado ser? Mira, voy a tener que pensar muchísimo, porque, ¿sabes?
soy director. Esa es la única respuesta que te puedo dar. Yo tengo en la retina varias veces, como te comentaba, de haber cantado bajo tu batuta, pero tengo en la retina un par de oportunidades en que yo simplemente me tuve que ir de la sala de conciertos después de haber escuchado un par de direcciones tuyas. No porque fuese desastroso, por supuesto, sino que porque después de aquello yo creo que el resto del programa no tenía sentido. Y te voy a contar las dos veces que me pasó eso. El bolero de Ravel, la última vez que lo hiciste con la Sinfónica de Chile, sonó ese bolero y yo me paré y me fui. Dije, yo no puedo seguir escuchando otra música ahora, porque eso ya llegó a un nivel y yo tengo que parar, irme a mi casa, descansar, celebrar, hacer un brindis, ya no hay nada más que eso. Y la otra oportunidad que me pasó, que es anterior, poquito en todo caso, fue el concierto de la mano izquierda de Ravel que hiciste con Alfredo Perl, que va a estar con nosotros la próxima semana aquí en este programa, en el Teatro Municipal de Santiago. Había una obertura o algo así, después el concierto de la mano izquierda, intermedio y otra obra larga. Yo escuché el concierto de la mano izquierda y me fui a mi casa. Dije, después de esto yo no puedo seguir escuchando música por hoy, por varios días, porque me quedó en la retina ahí una interpretación extraordinaria. Y así que sí, te quiero agradecer esas experiencias. Bueno, mira, son obras que justifican la vida, ¿no? Terminar con Ravel. El terminar, claro, como el terminar que empieza tum, tucu, tucu, tum, tucu, tucu, tum, tum, y empieza esos que apenas se escucha y va creciendo y creciendo y se repite lo mismo. Es lo mismo, sí. Y no es nunca lo mismo. Bueno, es una experiencia extraordinaria, la verdad. Es una experiencia extraordinaria y a la vez aterradora el dirigir el bolero de Ravel. Extraordinaria por el significado que tiene y aterradora por el compromiso. Uno empieza ya 100% adentro. Y hay que estar en eso, si no, mejor no meterse en eso. Y por eso puede ser esa sensación de estar frente a esa perfección que tiene Ravel, no solo en el bolero, en muchas de sus obras, en casi todas sus obras, ¿no? Es una perfección aterradora. Es como con el contacto con un mundo que va más allá. Y por supuesto, el bolero tiene eso, porque el bolero empieza más allá. Se va construyendo, pero empieza allá. Empieza desde más allá, sí. Miguel Aguilar me decía que los cuadros de la exposición de Mussorgsky en la orquestación de Ravel era una obra de Ravel. Bueno. Oye, Juan Pablo, vamos a terminar nuestra conversación escuchando un extracto del final del sexto movimiento de la Sinfonía 3 de Mahler en una interpretación de la orquesta, hoy en día se llama Sinfónica Nacional, en los momentos de la grabación era la Orquesta Sinfónica de Chile, de la Universidad de Chile.
escuchábamos el final, un extracto, el final del último movimiento de la Sinfonía 3 de Gustav Mahler, en una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Chile, hoy en día Sinfónica Nacional de Chile, bajo la batuta de nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Izquierdo. Juan Pablo, yo quiero agradecerte a haberte dado el tiempo de conversar conmigo, de conversar con nosotros en Sinfonía Austral. Para mí ha sido un momento de mucho aprendizaje, recorrer un poco de tu vida. Había cosas que sabía, otras que no, pero va a quedar un registro maravilloso para que todos puedan compartir y aprender un poco más de tu experiencia musical y de tu experiencia de aprendizaje, especialmente con Germán Scherchen y con tu relación con Juan Allende Blin, grandes compositores. Así que vaya para ti mi abrazo, mi agradecimiento, y estaremos en contacto seguramente. Ese contacto lo he sentido yo también. Y muchas gracias. De nada, Juan Pablo. Francia Carolina, el micrófono es tuyo. Qué linda entrevista. Muchas gracias, maestro. De verdad que ha sido un recorrido muy conmovedor, tal como decía Carlos. Nada más que agradecerle, agradecer su carrera, agradecer lo que ha hecho por Chile, la música chilena. Y me da para pensar que cuán distinto sería si, por ejemplo, se dedicara la mitad de los recursos que se dedican, por ejemplo, al deporte o al fútbol, a lo que sea, a la música en un país, tendríamos tantas más alegrías, por ejemplo. O sea, la carrera que usted ha hecho, uno se siente orgulloso de ser chilena por personas como usted. Eso quería decir, lo dije bien. Es eso, y así que muchas, muchas gracias por compartir con nosotros. Muy linda carrera, muy lindos momentos. Como decía Carlos, pudimos disfrutar con usted varias veces cantando. Aprendimos muchísimo, sobre todo el tiempo, jamás lo olvidaré, el tucu 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 tucu. Ha sido las veces que más. Y el tiempo. Ha sido una escuela maravillosa, así que muchas gracias, maestro, por este espacio. Y nada, pues, que siga disfrutando de la música. Yo les agradezco a ustedes y ha sido un gusto tomar contacto nuevamente. Y espero que no sea la última vez. Ojalá sí sea. Ya, pues, muchas gracias a todos entonces y será hasta la próxima. Hasta luego.